Carcaraes. Pescadería Rosario. Bodega La Rural. Julfe. Gese. Winca. Sol Real. Río Helados. Aceite de Oliva Zucardi. Cerebrum Group. Ciudad natal, Rosario, cuna a la bandera. Acá, en el Monumento Nacional a la Bandera, donde se hizo por primera vez la bandera nacional, en el Día de la Bandera. Acá estoy para cocinar, vas a escuchar ruidos, está la gente preparándose para el acto. Esto es una fiesta, así que yo hoy voy a cocinar para vos una carbonada. Un plato, se podría decir, típico nacional, que antiguamente se cocinaba en el zapallo y por eso es la carbonada, que se le ponen distintas preparaciones adentro. Ya te voy a mostrar, pero para eso me voy a sacar la campera y voy a buscar el delantal. Buena música. Por eso te voy a cocinar, hay un buen clima, se está preparando todo para el acto del Día de la Bandera. Como verás, hace frío, estamos en pleno junio, 20 de junio, Día Nacional de nuestra bandera, a la que tanto amamos, esa bandera tan linda que tenemos, preciosa. Bueno, voy a cocinar una carbonada, porque yo tengo que cocinar y no tengo brasas, hoy tengo fuego, ya te voy a mostrar el anafe, tengo todo, tengo muchas ganas de compartir este guiso con vos. Es un guiso que hay cosas invariables, como ese de la carne que ya voy a empezar a cortar. Tengo una carne, en este caso, la fui a buscar de mi amigo Fabián, en carnicería Julfe, Arijón, esquina Pueyrredón. Es una palomita, tengo 600 gramos, y voy a empezar a cortarla en cubos, porque hoy traje casi todo cortado. Así que dije, bueno, algo tengo que hacer. Voy a cortar la carne en unos cubitos. Bueno, estoy terminando de cortar los últimos pedacitos de carne. Recordá, carbonada, carne de ternera, en este caso tengo una palomita. Ahí está, termino de cortar. Tengo todos los ingredientes, vamos a hacer un repaso. Mirá, seguime, tengo esta grúa hermosa que me va a seguir de arriba, para que yo te muestre los pasos, los ingredientes, perdón. Tengo calabazas, dos calabazas, utilizo la parte del tronco, no la parte ahuecada, ya te voy a mostrar lo que hice con la parte que tiene el hueco, las semillas, no, la parte del tronco, las cortás en cubos y las blanqueás. ¿Qué es blanquear? Hervirlo previamente un poquito de agua y sal y la retirás y la dejás reposando. Por otro lado, tengo tres tomates pelados. Tengo durazno, la carbonada se caracteriza por tener un toque dulce y se utiliza duraznos en almíbar. También se utiliza batatas, queda muy bueno, así que utilizá duraznos en almíbar. Por otro lado tengo una cebolla, dos cebollas que están picadas. Por otro lado tengo choclo, unos choclos, dos choclos enteros, el maíz hervido y cortado en rodajas. Tengo pimiento rojo, un pimiento rojo cortado en cubos. Tengo aceite de oliva, tengo pan, tengo vino, tengo todo para hacer este programa para vos con mucho cariño.
Y de ahora que hablo de las calabazas, te muestro, mirá, seguime, este paso está buenísimo, porque no te querés lucir en tu casa, puedes hacerlo. Cortás la calabaza, acá estaría el tronco, que sería esto que está acá. Esto lo ahuecás con una cuchara. Es más, cuando tenés que hacer mucho en un catering, me acuerdo que lo he hecho, y le sacábamos filo a la cuchara. La afilábamos y trabajábamos así. A esto se le hacen unas cruces, se le pone un poquito de manteca, leche y azúcar. Y se lleva al horno. Entonces, este va a ser el recipiente, ese va a ser el plato, el cuenco, el plato hondo, como quieras llamarle. Este va a ser el recipiente donde se va a servir la calabaza. Y está buenísimo llevarlo a un horno, calentarlo un poquito y servir la calabaza y quedás pipí cucú. Así que esto lo reservo. Está la gente paseando. Impecable, impecable el día. Hace frío, pero yo ya estoy entrando en calor, voy a empezar a cocinar. Así que voy a utilizar mi aceite de oliva. Recordad que yo siempre utilizo Suelo, el aceite de oliva Zucardi. Un aceite de oliva increíble, muy rico, muy parejito para cocinar. Tengo, hoy me faltan las brasas, que aprovecho para mandarle un gran saludo a la gente de Winca, que también cocino con las brasas. Hoy no pude traer al monumento, pero sí traje mi anafe ideal de Sol Real. Mirá qué lindo anafe. Así que te cuento que Sol Real es una empresa rosarina que fabrica máquinas para gastronomía y panadería, y hoy me trajo al monumento este anafe ideal para cocinar la carbonada, que ya empieza a tomar color porque voy a agregar la carne al disco, que se empiece a dorar. Ahí está, de a poquito va tomando temperatura, tengo mucho viento, no es fácil, pero se puede. Así que si lo puedo hacer al aire libre, vos lo podés hacer en tu casa, ¿no? Me imagino que sí. Así que por un lado voy a empezar a sellar la carne, que se dore bien. Tengo un caldo de verduras que también necesita esta preparación, este guiso, que también se le agrega arroz, por ejemplo. Yo en este caso no se lo voy a agregar, pero es muy común agregarle arroz a la carbonada, batatas, como te dije anteriormente. Así que son recetas, son ingredientes que se pueden ir variando. Y en esta olla que está tomando temperatura, voy a empezar a cocinar los vegetales. Voy a dejar destapada, voy a agregar el aceite de oliva nuevamente. Y empiezo a cocinar los vegetales, porque voy a empezar por la cebolla y el pimiento rojo. Cebolla y pimiento rojo. Vamos. Ahí. Dejo esto acá, que se vaya cocinando. Revuelvo un poquito para que se empiece a humedecer con todo el aceite de oliva. Tapo para que vaya cocinando. Y ya que estoy en el norte cocinando una carbonada, el norte argentino, me voy al sur, a la Patagonia, y aprovecho para cocinar, me trajeron una sal de la Patagonia, mira, unos cristales de sal. A ver, en casa, sal y listo, pero si tenés la oportunidad de tener unos cristales de sal marina, en este caso, y un toque ahumado, queda muy bueno. Así que le empiezo a agregar a la carne, que está sellando muy bien. Espero que me puedas escuchar. Esto está bueno, el monumento a la bandera, día de la bandera. Recuerdo que estoy acá, un programa temático, súper temático, con la banda en vivo, la Patagonia Rebelde. Buena música, la gente que viene, la gente que se asoma, que pregunta. Estamos pasando un buen momento y yo lo quiero compartir con vos. O sea, por eso estoy acá con mucho frío, para compartirlo con vos. Bueno, ya tiene la sal. Por otro lado le voy a agregar la pimienta negra. Esto ya está bien sellado. Lo que voy a hacer ahora, le voy a agregar acá, mirá, seguime. Ya acá hay aroma, ¿se huele algo? Sí, dice la gente, muy bien. Dicen que sí para que después le convide un plato de comida, yo lo voy a convidar. Y le pongo sal a la cebolla y el pimiento. ¿Qué pasa, Colo? Estamos viendo. El Néstor. Foto. Estamos a casa, grande. Estamos trabajando para las cámaras acá. Día de la bandera. Día patrio. 25 de mayo. ¿Qué más? A ver, 9 de julio. Son todas fechas patrias. Donde vos podés cocinar lo que se llama la comida típica argentina. Carbonada, locro, pastelitos, alfajor roger, que ya lo he hecho. Tortas asadas,
Hay un montón de preparaciones. Si bien nuestra cocina argentina no hay una identidad muy grande, sí la supervivencia de los colonizadores, los inmigrantes, porque nuestra cocina tiene que ver con los inmigrantes, muchos europeos, italianos, españoles. Esa es la cocina argentina, ¿eh? Una mezcla de cosas que la fuimos adaptando y ahora está creciendo cada vez más. Así que yo sigo cocinando la carbonada. Ahora despacito voy a ir agregando la carne adentro de la olla. Lo que estoy haciendo fue cambiar de lugar las ollas porque tengo una cocina, cada naf es más grande, uno más chico, en este caso ahora tengo el más grande y voy a seguir cocinando la carbonada, que mirá cómo viene espectacular y a esto le falta un poco de vino. En este caso utilizar vino blanco, se puede utilizar vino tinto, pero tengo vino blanco, ¿eh? Necesito que levante toda esa el azúcar que queda debajo pegado, que se llama la glace de Bian, que yo siempre te digo cómo es, te lo recuerdo para que vos seas un gran cocinero y hables con propiedades, si es que tenés ganas, ¿no? Un poquito de vino. Ahora se lo doy, muchachos. Tranquilo. Ya me piden los vinos los chicos. En el boliche alguno hasta ahora, no importa. Bueno. Esto necesita evaporar el exceso de alcohol, no todo. ¿Para qué utilizo vino, no? Entonces, el exceso. Exceso de alcohol. Sigo cocinando la carbonada. Ya tengo la cebolla, el pimiento rojo y la carne bien sellada. Tengo sal y pimienta y tengo vino blanco. Ahora te voy a mostrar cómo sigue la receta. Vení, seguimos la tabla de trabajo. Tengo todo chiquitito acá, pero estoy grande, porque estoy contento, ¿eh? Contento de cocinar para vos. Así que yo lo que voy a hacer, voy a empezar a cortar estos duraznitos. Te comento que ya limpié la tabla, porque trabajé con carne. Tenemos todo, tenemos agua, tenemos todo. Acá trajimos toda la producción. Agradezco por seguirme con esta locura, ¿eh? De cocinar. Agradezco a los que me siguen, que es el equipo de trabajo, que estoy muy contento. Y bueno, vos también que estás ahí disfrutando y si te perdiste algún detalle, recordá que tenemos la web de Pasión por las Brasas, www.pasionporlasbrasas.com.ar. Podés seguirnos en Facebook. Hay un montón de cosas para seguir el programa día a día. Así que seguinos que nosotros te vamos a tratar de divertirte. Bueno, tengo el durazno, tengo el tomate. El tomate lo voy a trozar un poquito, ¿sabes? Para que se cocine más fácil. Porque este programa tiene un montón de condimentos. El condimento principal es el Día de la Bandera y cocinar acá en el Monumento a la Bandera. Agradezco a las autoridades. Agradezco a las autoridades por haber dejado, porque sé que no es fácil estar acá cocinando. Es un lugar muy, muy querido, muy cuidado y agradezco mucho por haberme dejado cocinar. Así que aprovecho también para mandar un saludo a las ciudades que estén pasando el programa, que sé que lo emiten. En La Plata, en Salta, en Paraná, en Entre Ríos, en Santa Fe y de acá, de Rosario Cuna La Bandera, un gran saludo para todos ustedes. Hice tiempo también para mandar saludos, porque esto ya lo tengo listo. Voy a empezar a agregar tomate, duraznos. No es un postre, es carbonada. Ahí está. Agrego todo el juguito. Qué lindo para comer un guiso, ¿eh? ¿Está lindo para comer un guiso, amigo? ¿Tenés frío? ¿Sí? ¿Abrigate? No, mentira. Bueno, choclos cortados en rodajas. Acordate que yo te mostré al principio todos los ingredientes. Choclos cortados en rodajas previamente hervidos. Y se viene el guisacho. A lo último le voy a agregar estos cubos de calabaza que están cocidos. Si se lo agrego ahora, se van a romper todo porque ya están previamente cocidos. Así que le voy a agregar a lo último. Lo que voy a hacer ahora, le voy a agregar el caldo de verduras. ¡Caldo de verduras! Bueno, como verás, tengo casi todo marchando. Lo único que me falta es que todo esto cocine. Entonces va a ser una receta donde yo tengo que esperar ahora un tiempo muerto. O sea, tengo que esperar que esto se termine de cocinar. Aproximadamente entre 30 a 50 minutos. Yo lo que voy a hacer, voy a terminar de ordenar mi mesada y cómo no me voy a beber un buen vino, así que lo voy a buscar. Como verás, algunas imágenes, porque yo mientras esperé que se cocine el guiso, disfruté con la gente hermosa, porque tengo gente, en Rosario tenemos gente de todos lados, hay gente de Reconquista que vino, hay gente de Catamarca, hay gente de La Rioja, hay gente de Córdoba, escuela, los chicos. Esto es una verdadera fiesta en el Día Nacional de la Bandera, ¿eh? Así que yo sigo cocinando la carbonada. Mirá.
Esto ya está impecable, mirá, se ve que viene esa grúa, cómo viene hacia mí, hacia esa olla, que esto está hirviendo, con estos fuegos increíbles. Voy a repetir nuevamente que estoy cocinando con la línea de Sol Real, este anafe maravilloso, Sol Real. Y esto le voy a agregar la calabaza. Recordá que estoy finalizando el último ingrediente, que es cubos de calabaza previamente hervidos. Se lo agrego al final para que no se rompa. Un poquito sí quiero que se rompa, porque quiero que esto va a terminar de espesar la preparación y va a quedar un guiso pesadito. No pesadito porque sea denso ni molesto, no, porque sea denso por la calabaza. Así que esto mezclo bien. Estamos cerca de la catedral también pegaditos, que está el sacerdote que ya nos dio la bendición. Estamos salvados esta semanita. Así que estamos todos sanos. Por eso, estamos hablando de la bendición, vamos a bendecir con un buen vino, porque esta carbonada te la recomiendo, por ejemplo, con un merlot. Pero yo voy a tomar algo mejor que solamente un merlot, un varietal, voy a tomar un blend, porque tengo un Cruz Alta de la bodega, La Rural, en Mendoza, hacen este vino, es un blend reserva, es un 2009, y te digo que es un blend reserva porque tiene 50% de Cabernet Sauvignon, 30% de Malbec, y 20% de Merlot, que le va a quedar ideal, un perfume, un aroma. Yo te quiero hacer agua a la boca cuando te hablo del vino, porque me fascina. Esto va a quedar impecable con esta carbonada, que yo ya la probé, tiene un gustito, el dulzor del durazno, el picante de la pimienta, está muy bueno. Hermoso vino, buen aroma. Y mejor aún en el paladar, en la boca, que te dan ganas de seguir cocinando, bebiendo y disfrutando el momento. Por eso, para finalizar, ya que traje hierbas aromáticas, siempre frescas, siempre frescas, te puedes hacer tu huertita en tu casa. Esto necesita tierra, agua y sol, nada más que eso, hay un poquito de ganas. Así que le voy a agregar tomillo, le voy a agregar un poquito de romero que tengo, traje todo de casa, del barrio. Un poquito de salvia, ¿eh? Esto voy a cortar así groseramente y rápido para que no se huele. Seguime, metete adentro de la olla conmigo, disfrutá esta carbonada desde el Monumento Nacional a la Bandera. Rosario, mi ciudad natal, cuna de la bandera. Una ciudad maravillosa, una ciudad pasional. Una ciudad con mucho fútbol, con muchos condimentos, con mucha fiesta. Acá se festeja todo y se come muy bien en la ciudad de Rosario. Así que lo disfrutamos en conjunto. Ahí está, las hierbas. Te vuelvo a recordar que esta receta la vas a tener siempre en las web, pasionporlasbrasas.com.ar. Ahí estamos bien, vos estás bien, bueno, espero que sí, porque esto está maravilloso, un programa ideal para vos. Ya está todo listo para servir. Quiero agradecer a Nico, enfrente de la panadería de mi barrio, que me regaló este hermoso pan, también para cortarlo. Ahora le voy a tostar un poquito para acompañar con la gente, porque la gente ya se va acercando, ¿viste? Ya se parece a propósito, vos terminás el plato y se acercan todos. Y a mí eso me encanta, porque yo cocino para los demás, obviamente. Para mí también, pero bueno, hay que compartir todo. Como te dije al principio, si no lo escuchaste y te sumaste recién al programa, estos son calabazas que están cortadas, ahuecadas, y los cociné con un poquito de leche, manteca, azúcar, al horno. Ya están tiernizadas y esto va a ser mi plato. Este va a ser el plato para hoy. Así que voy a empezar a servir la carbonada de esta manera. Río Helados, más de 40 años en boca de los rosarinos, festejando los 40 años. Recordá, Mendoza, Constitución, Pellegrini, Pueyrredón. Espectacular.
Desde 1991, fabricamos equipamiento para gastronomía y panadería, presentes en todo el territorio argentino y el Mercosur. Sol Real, 20 años de crecimiento continuo. La marca del asador. Productos artesanales. Envíos a todo el país. Córdoba 6385 Rosario. O en wincaargentina.com.ar. Calabacita, esto es un verdadero lujo, esto es un placer cocinar para vos desde el Monumento Nacional a la Bandera, Día de la Bandera. Acá se hizo la bandera por primera vez y yo, con todas estas cosas que te cuento, me voy despidiendo porque esto se termina, pero va a empezar otro programa, así que no te pierdas siempre pasión por las brasas. Este caso especial del Monumento a la Bandera, me despido, chau. Yeah.